Bai, hemen nabil. Ba, bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte denok kirola eskola webinar berri honetara. Gaurko egunean gurekin daukagu Joseba Beloki eta datozen egoetan betare gurekin egongo da. Nola baiteko ba moderazio egiten aukeratu ditugun islari guztiekin. Decía que buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a este webinar de Kirol Escola. En concreto a esta serie de webinars de Kirol Escola que vamos a desarrollar en paralelo a la Itzulia y en el día de hoy, pues bueno, tenemos con nosotros a Joseba Beloki, como va a estar en el resto de días para moderar y ayudarnos un poco con la conversación con el invitado y el speaker, que en el día de hoy es Patxi Vila. Arratsaldeon, Joseba. Joseba, ¿me oyes? Os escucho muy, muy entrecortado ahora mismo. Os escucho muy entrecortado. No sé si será culpa mía o qué. Yo disculpas a todos los que estáis por ahí, pero os escucho entrecortado. No sé qué está. ¿Me escucháis bien a mí? Sí, sí, sí. A ti se te escucha bien. ¿Me escucháis bien? Sí. Si en un momento tienes problema con la conexión, puedes apagar el vídeo, que irá un poco más rápido el audio. Y en definitiva, pues bueno, puedes darle la entrada. Audio. ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Bien? Perfecto. Vale. Bueno, arratsaldeon guztioi. Pues aquí estamos en esta iniciativa de Kirola en Euskal Eskola. Yo creo que una iniciativa bonita, una iniciativa que nos va a llevar durante estos próximos 5 días a tener contacto directo con lo que es el ciclismo profesional y más concretamente con los técnicos que tenemos dentro del pelotón en esta Itzulia, en Euskal Herria. Hoy, como para abrir este ciclo, tenemos a Patxi Vila, responsable de rendimiento del equipo Movistar. Fuimos compañeros de pelotón hace ya muchos años, Patxi. Y bueno, entre otras aventuras, pues creo que el pozo de haber compartido pelotón hace que después pues, las relaciones perduren y en este sentido cada uno por su camino, pues bueno, hemos ido haciendo un poquito pasito a pasito en el caso de Patxi, junto con una marca de bicicletas. Después pasa hasta el equipo Bora como parte de esos entrenamientos, esa relación con Peter Sagan, y ahora pues llevando esa, digamos, esa carga, ¿no? Porque al fin y al cabo es una responsabilidad, es una carga, sobre todo gracias al conocimiento estás ahí, y algo muy chulo que nos gustaría conocer. Por tanto, ongi etorri, Patxi, tuya es la palabra. Eskerrik asko, Joseba. Y bueno, no sé, tiene que ser escuelas tarderas, de narderas, porque la verdad es que yo lo que tengo preparado está en castellano, o sea que... Vale, dale en castellano sin problemas, claro. Vale. Vale, pues bueno, antes de poner la presentación, si queréis os cuento un poco aquí. Nada, pues efectivamente aquí estamos un grupo de amigos, ¿no? O sea, cuando recibí ahí la llamada de John, un poco proponiéndome... pues el estar aquí presente y bueno, el intentar pues, pasar un rato agradable durante la Itzulia, pues bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Joseba que bueno, pues que compartir pelotón une mucho y yo creo que compartimos también entrenador en un momento de nuestras carreras, si corrígeme si me equivoco, Joseba, que es el que nos ha liado a los dos, ¿no? Sí. Entonces, pues nada. Y bueno, sin más, a mí John, dentro de la invitación me dijo, oye, pues no, habla de lo que quieras, de lo que te sientas cómodo y tal. Y bueno, la verdad es que pues, al final muchas veces suelo preferir que me acoten mucho más el tema y dice, oye, pues háblame de pues, entrenamiento de fuerza o de aerodinámica o de entrenamiento de la resistencia o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en ese espectro tan amplio y aprovechando el día de hoy, pues nada, también pues no sabiendo muy bien a qué tipo de público te diriges, pues la verdad es que el tema es un poco complicadillo, pero bueno, espero que pasemos un ratillo agradable. También me dijo John que tenía que ser algo más o menos breve y escueto, entonces aprovechando el día de hoy había pensado un poco pues hablar un poco del tema de las contrarrelojes, ¿no? Y de, bueno, de la importancia que tienen y bueno, pues espero que si ahí tenemos técnicos que nos escuchan les pueda ayudar en cualquier categoría, porque son cosas muy, muy, muy básicas, muy sencillas, pero que a veces, pues bueno, yo creo que son lo de siempre, ¿no? Muchas veces nos vamos a la Z y el ABC lo hacemos de aquella manera, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, que sepáis que hoy vamos a hablar de un día de crono, que es un poco
lo que había preparado por aquí. A ver si lo puedo compartir aquí. No sé si se ve la pantalla mía. Se ve aquí. A ver. Ahora se conectará Pachi, se está conectando y ya está. Ahí va. Vale. Ya está. Ahí está. Vale. Así veréis todo solo la pantalla, ¿verdad? Vale. Bueno, pues sí. Sin más, ¿no? El día de hoy, pues lo que os digo, ¿no? Lo tengo bastante fresco, todavía no se ha acabado, pero es un día contrarreloj. En un día contrarreloj, pues, como bien sabéis, pues esta ha sido la crono de hoy aquí en la Itzulia, en Bilbao, una crono pues que va a marcar mucho el devenir de todo del resto de semana. Creo que ha sido, para mí, personalmente me gusta que las cronos den al principio, porque abre mucho más la carrera, ¿no? Cuando una crono está al final, pues siempre vamos todos ahí con un poquito, pues bueno, un poquito con el freno echado, pero una vez que ya la crono está hecha y que cada uno sabemos dónde estamos, pues esto nos abre un abanico de posibilidades a nivel estratégico, técnico, mucho mayor, ¿no? Entonces, para cualquier ciclista, un día de contrarreloj, una crono, es una situación de estrés máximo, porque se tienen que enfrentar a un esfuerzo individual, ¿no? Aunque el ciclismo sea un deporte, bueno, individual de equipo, en las cronos sí que es un deporte absolutamente individual, ¿no? Donde aquellos los que quieran optar a hacer algo en la clasificación general, pues le tienen que vestir de toreros y salir a lidiar el toro ellos solos, ¿no? Sin la ayuda ni de una rueda bien cogida, ni de un compañero de equipo, ni de una situación estratégico-técnica, ¿no? Entonces, para mucha gente, para muchos corredores, pues, bueno, pues es una situación de estrés máximo, ¿no? Porque, pues, y más hoy en día, en el ciclismo de hoy en día, porque sabemos que las cronos, pues, son las que están marcando realmente las clasificaciones generales a final de las vueltas, ¿no? Tiene una importancia vital en el ciclismo moderno por su impacto en la clasificación general, lo que venía diciendo, ¿no? Como bien veis, hoy en día pues cada vez es más difícil abrir huecos en montaña, abrir distancias importantes. Vemos que pues, bueno, muchas veces lo que está pasando es que llegan ese ramillete de tres o cuatro favoritos al último kilómetro del último puerto, y ahí, bueno, pues con un esfuerzo corto y muy intenso, pues se suman o se arañan esos segundos que al final muchas veces son los que dan la victoria, ¿no? Y como claro ejemplo, bueno, pues la Vuelta a España el año pasado, ¿no? Donde el corredor que invirtió menos tiempo en completar todo el recorrido no fue el ganador de la Vuelta, sino que fue pues alguien que tuvo esa capacidad de ir sumando bonificaciones en las llegadas, ¿no? Y bueno, eso ha pasado y así está, ¿no? Eso junto con las cronos, pues hoy en día es donde realmente te juegas las vueltas, ¿no? Sean grandes o de una semana, como puede ser la historia, ¿no? Es para mí la disciplina más técnica del ciclismo de carretera. Esto quiere decir que bueno, con el devenir del ciclismo y hacia dónde estamos yendo, el que no se ponga las pilas mucho en las contrarrelojes, pues difícilmente va a poder optar a conseguir un buen resultado o a conseguir, pues bueno, lo que todos ansiamos, que es la victoria final, ¿no? Entonces, pues ahí sabemos que hay equipos o hay situaciones en las que simplemente es muy difícil conseguir la victoria en una crono porque el gap técnico es demasiado grande y no hay capacidad humana que sea capaz de cerrar el gap técnico que pueda haber, ¿no? entre unos equipos y otros. Esto, pues bueno, es un poco lo que puede pasar también en los motores los deportes de motor, como la Fórmula 1 o el MotoGP o las motos, donde antes de salir se sabe que salvo que cambien mucho las circunstancias y haya un cambio pues de clima extremo, es muy, muy complicado que ciertos coches luchen por la victoria, si no imposible, ¿no? Pues bueno, eso más o menos está pasando también hoy en día en el ciclismo, donde, bueno, pues ya no solo vale que el corredor esté bien preparado, esté en forma y esté donde tiene que estar, sino que además de eso pues tiene que tener un trabajo técnico alrededor muy importante, ¿no? Y finalmente, pues eso, esto nos lleva también a la importancia del trabajo de las terceras partes. Es decir, antaño un poco en el ciclismo todo lo que se, bueno, o casi todo lo que se hacía eran, bueno, pues era
homemade o hecho en casa, y ahora eso ya no, con eso ya no vale, ¿no? Hay que apoyarse en partners que tengan ciertas posibilidades, y ya no son, antes eran más, pues digamos, los sponsors simplemente entregaban, hacían entrega de X material, ya fuera pues lo que fuera, ¿no? Ropa, bici, ruedas, tubulares, lo que fuera, y ahí se quedaba toda la relación, y hoy en día pues la relación tiene que ser muchísimo más de colaboración bueno, y de desarrollo de producto o de estrategia o de técnica o de mil cosas, ¿no? Y bueno, pues estos son un poco los cuatro puntos que quería tocar hoy, que los tocaré de manera muy, muy breve, y prefiero que luego al final me preguntéis que me tengo aquí una chapa intempestiva, ¿no? Además, bueno, por lo que me dijo John, repito, ¿no? Esto tiene que ser un poquito breve, con lo cual, pues no, me voy a enrollar mucho, ¿vale? Bueno, la situación de estrés máximo, que decíamos, el primer punto, yo, una de las cosas que a mí más me ha funcionado siempre y más me ayuda o me ha ayudado cuando era corredor y ahora pues siendo técnico es protocolizar el día al máximo y prever todo, ¿no? Es decir, en esa situación de estrés individual yo creo que el ofrecer al corredor la tranquilidad de tener el día bien estructurado y bueno, casi desde minuto a minuto, desde que se levanta hasta que se sale en la crono, que sepa exactamente qué va a hacer y que todo eso esté bien preparado de antemano, eso quita mucho estrés, ¿no? El repetir además esa estructura hace que los días de contrarreloj pues sean días que el corredor controla más, ¿no? Por ejemplo, yo hoy, por ejemplo, la crono prácticamente a tope solo lo han hecho dos corredores, Enrique y Alejandro. Los demás, pues bueno, algunos se han esforzado un poco más, otros un poco menos, pero lo que sí no les exigíamos hoy que apretaran demasiado, pero sí les exigíamos que el protocolo lo realizaran como todos los demás, porque esto es un entrenamiento para cuando un día tengan que disputar una crono, pues lo tengan interiorizado, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando, ahí lo que veis en la diapositiva simplemente es, pues bueno, una estructura de minuto por minuto, bueno, o a la izquierda veis las horas del día, donde con esto sabemos nosotros en el equipo exactamente qué tiene que estar pasando con cada corredor en cada momento, ¿no? Es decir, en la zona de calentamiento del equipo, pues saber tenerlo controlado todo, ¿no? Y los corredores, obviamente, pues tienen ellos, cada uno de ellos, una planilla de cómo tiene que ser su día, ¿no? Desde a qué hora se levantan, a qué hora desayunan, si van a salir en bici en la mañana, a qué hora tiene que ser, si comen, cuándo comen, qué comen, y todas esas cosas. Y, bueno, y el protocolizar todo eso, pues yo creo que es una de las mayores maneras de quitar el estrés, ¿no? Luego, la siguiente cosa es, pues, simplemente el estudio del recorrido y la división en subpartes, que es algo que a mí, pues bueno, esto lo que veis ahí, la línea azul, por ejemplo, sería el desnivel de la etapa de hoy. La línea naranja sería un poco la velocidad, abajo tenéis los kilómetros y el azul un poco que está en el trasfondo sería un poco la potencia el pacing que debería hacer el corredor, ¿no? Para llegar, pues bueno, con unos datos que nosotros estimamos, pues lo antes posible a meta, o para estimar también el tiempo, ¿no? En ese sentido, en el estudio del recorrido yo lo que suelo hacer es siempre intentar dividir las cronos en distintas partes y ofrecer en esas partes un objetivo exclusivo de esa zona, ¿no? Por ejemplo, hoy, pues esta ha sido la primera parte, era hasta donde veis la flecha de ahí abajo de 1,2 km, que era un poco la subida. La segunda parte, fundamentalmente, era hasta el final de la bajada. Y la tercera parte, la zona llana de hasta llegar al último repecho y luego ya el repecho final, ¿no? Entonces, el hacer la visión o la previsión del recorrido, dividirla en partes, hace lo primero que al corredor se le pase la crono más fácil y lo segundo que vaya cumpliendo objetivos según va haciendo la crono, ¿no? Entonces, pues bueno, esto te va diciendo si la crono la estás ejecutando como tú quieres, tienes un plan y bueno, la primera parte del repecho lo tengo que hacer así, vale, lo he hecho bien, desde el coche te dan un tiempo, estás en tus tiempos, vale, ahora sabes que la siguiente parte tienes que concentrar en esto, esto y esto, y tienes que intentar, pues bueno, técnicamente hacer esto y esto bien, con lo cual le vas dando un poco tareas al corredor en cada momento que te ayudan a lo primero a controlar si tú, bueno, lo que creías que iba a pasar y lo que está pasando van de la mano, y lo segundo, pues al corredor le ofrecen, lo que os digo, ¿no? Esa tranquilidad de decir, bueno, pues no sé cómo afrontar los 18 minutos o 17 cortos que ha hecho Roglic, no sé cómo afrontarlo, sino que, bueno, tienes que, en ese tiempo tienes distintas tareas, ¿no? Y bueno, eso es un poco tal.
Y lo que decíamos, segundo punto, ¿no? La importancia vital en el ciclismo moderno de su impacto en la clasificación. Esto es la clasificación de hoy. Y bueno, pues seguramente al final de la Itzulia, adelante estemos, veamos varios nombres de los que están ya aquí, ¿no? Es decir, esto ya te posiciona en este caso para parte de la Itzulia y estratégicamente ya te da cierta, te da la situación de cómo está la carrera, ¿no? Además, aquí veis que bueno, pues en el caso de Jumbo, tiene ahí a Roglic, a Vingegaard y a Tobias Foss, con lo cual tiene a tres tíos ahí metidos adelante, pero luego también vemos que Bora tiene ahí a Schelling y a Schachmann y que Emirates tiene a McNulty y a Pogacar, ¿no? Con lo cual ya esto nos da, bueno, esto va a tener un impacto en la clasificación final, pues importante, porque tácticamente y técnicamente pues hay tres equipos que tienen varias opciones para jugar adelante y los demás pues estamos ahí, ¿no? En 15 segundos estamos pues nosotros con Alejandro, hay mucha gente por ahí cercano también. Pero bueno, esto ya tiene un impacto en la general, pues que es así, es decir, que hoy en día las cronos pues sabemos todos que las tenemos que trabajar mucho. Creo que es una disciplina preciosa que además pone de manifiesto un poco la valía del grupo de trabajo que están detrás de los equipos, ¿no? Y luego eso, lo que decías, ¿no? Es la disciplina más técnica del ciclismo de carretera, donde todavía pues seguimos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? En esta foto es la primera vez, bueno, o de las primeras veces que se metió a seis corredores en un túnel del viento, que yo sepa. Y realmente no con un modelo de matemático o de estimación, sino que realmente metimos allá a seis tíos y empezamos a mover un rodillos para adelante y para atrás, gente para adelante y para atrás, y bueno, pues se están dando un montón de pasos que creo que son súper interesantes y súper bonitos. Estamos tecnificando mucho el ciclismo, pero creo que es muy bonito, muy bueno, porque lo estamos haciendo, yo creo que atractivo en alguna manera, ¿no? Hay quien dice que quizás el medir todo y el tener todo controlado pues está haciendo que se pierda un poco la esencia del ciclismo. Yo no lo creo, porque creo que sinceramente al final sigue valiendo es lo que el corredor haga y cómo el corredor se comporte, pero sí que es verdad que estamos entendiendo cosas y estamos aprendiendo cosas, y con esa ciencia aplicada y con esa experiencia que estamos adquiriendo, esto nos ayuda a tomar decisiones mejores, pero fundamentalmente el ciclismo sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora entendemos cosas que antes sabíamos pero no entendíamos, y ahora simplemente pues a través de la técnica se están entendiendo cosas y procesos, ¿no? Pero bueno, lo que os digo, pues un día como el de hoy para los equipos es un día de examen, es un día donde, bueno, pues donde se nos va poniendo nota, entre comillas, y donde realmente se ve el potencial del equipo, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues la importancia del trabajo de terceras partes o el trabajo en equipo, ¿no? Para que un día de crono llegue a un buen final como equipo, pues tiene que haber cierto trabajo multidisciplinar y tienes que estar apoyado de la gente o de los sponsors y de la gente alrededor tuya adecuada, ¿no? Por eso mismo yo creo que no es casualidad que, pues bueno, lo que os digo, ¿no? Que haya adelante y entre los 10 primeros, pues entre tres equipos se llevarán 8 posiciones, ¿no? Fundamentalmente, con lo cual sabemos que hay equipos que lo están haciendo genial y que llevan ventaja y bueno, además estamos ahí intentando, pues bueno, cerrar ese hueco, que el hueco con esa gente sea un poquito menor y nada, es fundamental lo que os digo, ¿no? Tener un poco alrededor tuya a la gente que quiera trabajar en esto y que vea la importancia de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo de entre mucha gente, desde el corredor el primero, como siempre, por supuesto, pero bueno, pues todo lo demás que hay alrededor, ¿no? Desde entrenadores hasta biomecánicos, expertos en aerodinámica, expertos en materiales, pues bueno, igual desde ruedas hasta cubiertas tubulares, cadenas, aceites, y bueno, pues es importante tener todo ello, pues porque, bueno, ya habéis visto, generalmente pues las cronos últimamente se ganan por muy poquito, ¿no? Igual hoy no ha sido el caso, pero muchas veces pues se gana por un segundo o menos. Entonces, pues nada, así como resumen, os diría que un día contra el reloj, si lo tenéis que preparar, pues que le dediquéis tiempo,
que intentéis que los corredores pues lo vivan, esa tensión la vivan lo más tarde posible, y intentar pues que todo esté lo más controlado posible y no haya incógnitas, sino que las cosas pues vayan, estén controladas y el corredor sepa en todo momento a qué se enfrenta, cómo va a ser su día y en la crono pues cuál es la estrategia, ¿no? Porque como en todo deporte, pues especialmente pues en el ciclismo contrarreloj, pues tiene que haber una estrategia de cómo llegar lo antes posible a meta con el potencial que tú tengas alrededor tuyo, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el resumen de hoy. Y bueno, sin más, John me dijo 20 minutos, creo que por ahí vamos, o sea que yo hasta aquí. Vamos bien. Hoy. Vamos bien, Pachi. Nada, pues a todos los que nos estáis escuchando, que sepáis que podéis lanzar preguntas a Pachi por el chat. Tenemos ya la primera de Morentín, donde nos pregunta por esa telemetría que lleváis los directores o los entrenadores desde en el coche, cómo controláis al corredor in situ durante la crono, y también nos hace referencia a la importancia de los datos del corredor, con más o menos importancia a las referencias de los rivales. ¿Cómo queda esa balanza? Te lanzo dos, Pachi. Bueno, telemetría como tal no tenemos. Sí que las carreras que está Belón, o sea, que son carreras de Belón, ahí sí que, no solo nosotros, sino todo el mundo puede tener acceso a los datos de en el momento de potencia, de frecuencia cardíaca, velocidad y del corredor. Pero nosotros, si no, la telemetría como tal, la UCI no la permite, está prohibida, con lo cual no tenemos datos en directo de lo que está pasando. Pero sí que tenemos, pues bueno, una estimación, ¿no? de lo que puede hacer el corredor, y con esa estimación en términos de, pues bueno, de potencia, podemos estimar cuál es el tiempo final, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, pues ahí un poco nos acercamos bastante, ¿no? Y en principio también, pues bueno, con tu tiempo y el tiempo del rival, tú puedes estimar qué ha hecho él para realizar ese tiempo, ¿no? Entonces, pues lo primero empieza por saber qué puedes hacer tú y hacer aquello que crees que puedes hacer. Si te pasas y crees que sales un poco colado, pues se te hará pelota al final, y si sales un poco corto, pues igual luego dices que voy a salir un poco más fuerte, ¿no? Entonces, ahí está un poco la ciencia y la experiencia de la gente que está detrás, pero que yo creo que hoy en día en todos los equipos nos equivocamos en bastante poco en lo que puede hacer nuestro corredor, y luego la estimación de lo que vas viendo, ¿no? De lo que vas viendo que pueden hacer los demás, que puede ser lo que os digo, ¿no? Más puede ser la diferencia de tiempo, puede ser por una diferencia en potencia, pero también puede ser por una diferencia en técnica o en aquel, bueno, el equipamiento en general que puede llevar el corredor. Pachi, antes de entrar con la siguiente, que va hace referencia a lo que ha ocurrido y con la meteorología, concretamente con el viento, yo te lanzo una que uno de tus colegas, otro, un director de otro equipo, ya hacía referencia a que su corredor hoy tenía que, bueno, más o menos rondar los 6,78 vatios kilogramo. Lo ha lanzado así, como que pim pam, ¿sabes? Lo ha soltado. Entonces, vamos a una cifra, no quizás ya como cifra, sino como un valor, el vatio kilogramo, que tanto a nivel incluso ya cicloturista está entrando demasiado. Cuando vosotros habláis con un corredor y en ese briefing previo, en esa estimación de la crono, ¿qué datos se le puede decir más concretamente? Es decir, vamos a ir rápido, vamos a ir lento, pero tal, está... Tal y como esta persona nos decía hoy, ese vatio kilogramo, que vamos a ir a marcar eso, vamos a ir a los 438 vatios kilogramo de media, o sea, perdón, 434, creo que de hecho el cálculo eran 434 vatios de media tenía que sacar para ganar hoy la crono. ¿Hilamos tan fino, Pachi? Sí, pero es que tenemos un montón de datos. Ahora, el problema que tenemos, Joseba, es el problema de Big Data. Es decir, que fundamentalmente nos llegan a diario un porrón de datos que, bueno, que muchas veces no tenemos la capacidad de analizar, ¿no? De análisis. Nosotros, gracias al sponsor que tenemos, que es un sponsor de telecomunicaciones, pues sí que tenemos la capacidad de análisis de todos los datos, pero porque tenemos ese respaldo. Pero sí, te digo, hoy en día, el año pasado, será casualidad, ¿no? Pero bueno, cuando ya tienes la experiencia de lo que, ya no solo lo que puede hacer tu corredor, sino de cómo van las cosas en carrera,
en una etapa en línea, pues puedes hilar así de fino. Yo hoy, bueno, hoy, pero es que no sé, no es que sea yo, somos todos, es decir, no es por colegio, pero estamos hilando en la finura de equivocarnos en 3 vatios, lo que puede hacer alguien, que es lo que me he equivocado yo en una predicción hoy de uno de mis 2 corredores. Y el otro no lo sé porque hemos tenido un problema y no ha ido al potenciómetro, pero también andaríamos por ahí. Es decir, que al final es que tenemos un montón de información de todos los días que salen a entrenar, sabemos cómo están, sabemos que, pues yo qué sé, pues el campeón de Milán han corrido, hemos estado en Cataluña, venimos de tantos, la evolución también la vamos viendo. Entonces, y esa es parte de nuestro trabajo, es decir, bueno, pues yo creo que vamos a llegar aquí, ¿no? Y aquí llegamos y te equivocas muy poco, pues porque ya la experiencia que tienes con los corredores otros años y con ellos, bueno, y porque es fisiología también, que bueno, ya sabes que va por el fin. Déjame que me adelante a los oyentes otra vez y con una pregunta. ¿Cómo digiere esto el corredor? Porque no todo corredor tiene o asimila todos esos sistemas de manera igual tan automatizada, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, y bueno, tú eras un poco más en ese sentido éramos del mismo perfil, que nos gustaban los datos, nos gustaba entrenar con datos, pero hay mucha gente que sabes que tenemos un compañero en el pelotón que en los descensos quitaba el cuenta kilómetros porque esa parte de entrenamiento no tributaba, ¿no? Hay muchos perfiles, ¿no? Entonces, ¿cómo asimila todo esto cuando tú das ese, vuelvo a decir, ese briefing de entrada y demás y tal, el corredor, ¿cómo asimila todo eso? Pues bueno, todo corredor tiene un umbral de datos, ¿no? Que se llama, que es la capacidad que tiene de asimilar. Entonces hay quien le dices potencia y velocidad y le vale, hay quien le tienes que decir potencia, velocidad, cadencia, y hay quien le dices potencia, velocidad, cadencia, y metros de ascensión y te la pilla, y pulso y tal. Y después, bueno, eso cada corredor es un mundo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en el ciclismo que viene, los corredores van a tener que tener un cierto tipo de perfil, porque si no, es decir, hacia dónde va el ciclismo, lo van a tener complicado. De perfil y de actitud, no solo de perfil, es decir, no de perfil de lo que asimila, sino de la actitud que tiene ante ciertas cosas, ¿no? Estamos llegando a un ciclismo que es un poco una locura, y la verdad es que los ciclistas pues tienen una vida un poco... Bueno, nosotros tenemos una vida espartana, pero por lo menos descansamos un poco más en invierno, pero es que ahora si no están en altura, están en tal y tal cual, y es un poco lo que viene. Tiene que ser cada vez más, necesitaremos corredores que sean capaces de asimilar muchos datos, que sean capaces de transmitir muchos datos, es decir, que en relación con ellos te hagan mejorar. Yo tengo un corredor que me pone contra las cuerdas todos los días y es el que me hace mejorar. Bueno, pues lo va a decir el hombre, que es Carlos Verona. Pues Carlos, yo empecé a trabajar el año pasado con él y es un tío que a mí me hace mejorar. Y entonces, como me hace mejorar a mí, hace mejorar al equipo. Entonces, ese es el tipo de corredor que vamos a buscar para el futuro, ¿no? Que sea capaz de asimilar mucho dato, pero además también que sea capaz de hacerte mejorar, ¿no? De ponerte un aprieto. Pues como un poco como, bueno, pues como puede pasar en otros deportes, donde es el deportista el que tiene la sensación final y se la tiene que transmitir para que tú lo mejores, ¿no? Tenemos aquí Ángel Marín que nos habla sobre la importancia a la que tú le das a la relación entre la aerodinámica y la potencia desarrollada. ¿Cómo está esa balanza, Pachi? Toda. Es decir, al final, pues bueno, la aerodinámica en macro es todo, fundamentalmente, con lo cual la optimización de aerodinámica es más importante prácticamente que el desarrollo de la potencia o el aumento de la potencia como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tiene que haber un valor que, bueno, que yo tengo en cuenta los dos, y yo me he inventado ahí un número que hace años que lo utilizo, que es a mí me da el potencial de un corredor en una crono. Y bueno, pues es total. En la crono, la aerodinámica y la potencia tienen que ir de la mano absolutamente. Es total. Yo creo que de todas formas, con el tema de lo de la crono, también podemos dejar un poco en el aire, y eso sí que me gustaría que me dijeses tu opinión en función a la captación de talentos, ¿no? Es decir, yo soy de los que también creo que cada vez la crono tiene más importancia, pero no solo por lo que atañe a la crono, sino también porque una persona o en este caso un corredor, que va bien en crono, o que se puede defender bien en crono, después puede desarrollar otro tipo de especialidades. Hemos visto gente que va bien en crono que después puede ser un grandísimo gregario o incluso puede ganar una vuelta, ¿no? ¿Cómo se hace esa captación de talentos? ¿Dónde está ese trabajo de base o por lo menos? Y la segunda, ¿se puede reconducir a alguien que nunca ha hecho una buena crono?
Sí, a ver, yo creo que un poco ahí es, aquí bueno, un poco en toda la península, yo creo que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que la crono, somos un país fundamentalmente de escaladores, bueno, y especialmente Euskadi, donde como no subieras mucho, pues olvídate, ¿no? Entonces, y como sabemos que la diferencia la sacamos más para arriba que en las cronos, pues tampoco nos deja mucho tiempo. Y es, hoy en día es fundamental, como bien dices, pues con un corredor que vaya bien en cronos. Hoy en día en muchas carreras pues haces mucho daño, ya no solo con él, sino es decir, me da igual, me viene Remy Cabaña a la cabeza, ¿no? Pues tiene esa característica que, o sea, que bien jugada, pues es que te puede llevar un turrón de victorias al año importante, ¿no? Entonces, lo primero te va a ayudar, no ganas solo las cronos, sino con el ciclismo moderno de hoy en día, pues, joder, pues a jugártela también, jugártela en etapas en línea sin ningún problema con él, ¿no? Y luego, pues que es que además, mira, que alguien vaya bien en crono, no sé, nosotros, bueno, este año no hay ni una crono por equipos así en las grandes importantísima, pero puede ser que te juegues un turno una crono por equipos, como bien sabes, Joseba, y como hemos corrido. Entonces, la crono es una parte importantísima que aquí ya te digo, tanto en Euskadi como en España, pues yo creo que la tenemos un poco olvidada y un poco abandonada en a la hora de desarrollar los corredores, ¿no? Y bueno. Y siendo esto, pues eso, Kirola en Euskal Eskola, pues creo que sería una reflexión que habría que hacer, ¿no? Que yo he hecho en falta, yo me encantaría que tuviéramos campeonato de Euskadi de crono por parejas, por ejemplo, ¿sabes? Ya no te digo ni por equipos, ¿sabes? Pues como se hace en otros países, o te digo, que le diéramos ahí la importancia que tiene, ¿no? Porque, te digo, pues que, no sé, en mi ex compañero de dirección, Sean Yates, británico, pues te hizo campeonato británico de contrarreloj por parejas con Bradley Wiggins 180 kilómetros. Cosas que a mí me encantaría que hiciéramos estas cosas, porque creo que son, pues bueno, que luego ves, ¿no? Que toda la escuela británica que hay de la contrarreloj no es que no sale de la nada, es que hay una cultura, ¿no? Ahí, y ahí nosotros o nos ponemos las pilas como país o nos va a costar, nos va a costar. Pachi, hacías antes referencia a lo que se está trabajando en esa tecnificación de las cronos y que se puede saber si un equipo, en función de cómo trabaja esa crono, se puede estimar incluso un resultado. ¿Qué aspectos se trabajan a la hora de formar esos equipos? Hombre, pues lo primero es dedicarle el tiempo que se merece la disciplina como tal, ¿no? Pero luego pues tienes que tener lo que os decía en esto, ¿no? En el cuarto punto que está también la diapositiva, ¿eh? La importancia del trabajo y tercera parte, ¿no? Es decir, te tienes que unir con gente que esté en tu mismo barco y que tenga esta intención. Tanto, pues bueno, empezando por la bici, que obviamente es importantísima, pero llevando por las ruedas, los neumáticos que puedes llevar, el buzo que puedes llevar, el casco que puedes llevar, es decir, es un trabajo que no, es decir, que tiene un montón de factores, ¿no? Que biomecánicamente pues des con la persona que te cree las posiciones encima de esa bici que son las más adecuadas, y en ese caso, en ese sentido, pues bueno, hay cierta, bueno, pues algunos equipos que de momento pues no le dedican, o casi casi diría no le habíamos dedicado nosotros mismos tampoco hasta hace nada el tiempo que se merece, y entonces si no lo haces es que es muy muy complicado que te lleves el gato al agua. Pachi, y déjame que aquí te ponga mi ejemplo. Yo recuerdo que yo nunca entrené con una cabra en casa. Es decir, yo recuerdo que todo el mundo ponía al equipo 11 como la gran referencia de la crono, incluso en la contrarreloj por equipos, por los resultados que teníamos, y nunca, nunca entrenamos con una bicicleta de contrarreloj. Ahora ya el ciclista tiene su bicicleta de entrenamiento de contrarreloj y trabaja de manera específica. Miquel Zubieta nos lanza esa pregunta. ¿Hay corredores que todavía se resisten a entrenar ese aspecto de contrarreloj en sí, esa carpeta de contrarreloj? Bueno, no es que se resistan, sino que hay algunos que tampoco le den mucho sentido, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo, bueno, pues el ejemplo que más así, que es Peter Sagan. Peter, pues bueno, en una crono por equipos es que casi casi es mejor no tenerlo, porque es que te reventaba a medio equipo en el segundo relevo, pues porque tiene la potencia que tiene. Yo he ganado una crono en la Vuelta a California con Peter, pero tampoco le dedicaba el tiempo que tenía la cabra en casa, pero no tenía una gran necesidad, diría, ¿no? Salvo eso, pues las crono por equipos, que podía haber las grandes vueltas, que ahí para dar o sea, para estar a la par de los demás, pues no tenía demasiado problema, ¿no?
Y luego puede haber otros corredores que no, pues que no tengan esa grandísima necesidad, pues gente, pues los escaladores puros, ¿no? Que igual parece que, bueno, pues que les cuesta más y tal. Pero la gran mayoría yo creo que trabaja en todo el mundo. La disciplina, efectivamente, pues, bueno, por lo menos en nuestro equipo todo el mundo tiene la bici de crono en casa. Y bueno, pues dependiendo del periodo y de lo que su entrenador estime, pues se trabaja más o menos. Pero desde luego la posibilidad la tienen todos. Estamos viendo, antes hacías referencia a, digamos, esa parte británica, ¿no? Ese trabajo que se está haciendo. Sí, no sé si me oyes bien, Pachín. Sí, sí. A ver, hacías referencia antes a esa parte británica, ¿no? A la parte de ese trabajo específico que se está haciendo, e incluso ponía sobre la mesa ese trofeo Barachi, ¿no? Ese correr por parejas o esa, digamos, disciplina que hay que trabajar desde muy joven. ¿Crees que el crecimiento del ciclismo en cuanto al profesionalismo y sobre todo ante diferentes especialidades, perdón, no va de la mano con el trabajo que se está haciendo de base? Es decir, deberíamos de empezar a ordenar ya la base, y cuando hablo de la base hablo ya 15, 16, 17, 18 años, en la época de cadete junior, para trabajar de otra manera, viendo lo que nos viene en un futuro. Sin duda, yo creo que hay, bueno, el tema, yo creo que el problema, entre comillas, es un poco la, bueno, el problema de la inversión, diría, pues porque ahí efectivamente, pues en Gran Bretaña ha salido un montón de buenísimos pistas, contrarrelojistas, la persecución tanto individual como por equipos, pues ha sido algo que han cuidado mucho, lo mismo puedes hacer en Australia o incluso en Estados Unidos, y eso aquí no lo hemos hecho. Es decir, y eso necesita de una inversión y de un cariño. Eso no, es decir, al final, pues bueno, yo creo que desde las instituciones pues habría que crear un proyecto de tecnificación real donde todo esto se tenga en cuenta, y no somos peores que nadie, simplemente no hemos dedicado el tiempo que se necesitan y los recursos, ¿no? Entonces, pues, pero yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, que creo que una, pues eso, de cadetes mismo ya sería una edad para empezar a hacer los primeros pinitos, ¿no? Posiblemente yo ahí lo ligaría al tema pista, que creo que es súper interesante, pues por todas las habilidades que te da luego cuando pasas la carretera, ¿no? Soy un gran fan de la multidisciplinaridad. Creo que es bueno a ciertas edades. Creo que bueno, que yo, por mí, si fuera, pues animaría a todos los gastechos a que hagan, si pueden, pista, ciclocross, mountain bike, carretera, y seguro que a la larga va a ser mucho mejor para ellos, van a tener menos accidentes, se van a caer menos veces porque van a estar mejor formados y se lo van a pasar mejor, además. Pachi, antes de lanzar la última que nos envía Sigor en referencia al material, déjame que te pregunte algo con lo que vas comentando ahora. ¿Vamos a un ciclismo de atletas más que de específico desde edades tempranas, bicicleta a bicicleta? No te quiero hablar del caso Roglic ni te quiero hablar de otros casos, ¿eh? Atletas, y cuando me refiero a atletas me refiero a gente que viene de otras disciplinas, incluso disciplinas que, como puede ser el caso de Benepool, que viene del fútbol, o como puede ser el caso de jóvenes talentos que vienen de otras y que nos están demostrando que físicamente están incluso muy muy desarrollados, ¿no? Sí, bueno, yo entre comillas fui sí, o sea, hablando a la distancia de estos fenómenos, claro. Pero bueno, yo el año anterior a ser profesional fui campeón de Europa por equipos de tiratón de invierno con tu amigo Pedro Añarbe y Juan Carlos Apiyolo, ¿sabes? Y yo he sido fundamentalmente alguien multidisciplinar también. Jugaba balonmano, hacía hecho vela, jugaba pelota. Entonces yo creo que sí, y es que tiene que ser eso, pero ya por la salud de los ciclistas también. Yo creo que ya, más allá del rendimiento que puedan ofrecer, que además creo que muchas veces va a ser mayor que si dedican solo a andar en bicicleta, además van a tener más salud, que creo que es algo que tenemos que empezar a cuidar más, ¿no? La bicicleta en general es un deporte saludable, pero pues, abusando de ella y sin tener la precaución con algunos aspectos, pues creo que a la larga no es tan saludable. Entonces yo creo que sí, creo que vamos en esa dirección y que además es la correcta, y habrá, como bien dice, pues habrá corredores que llegarán de otros deportes y funcionarán, ¿no? Lo hemos visto ahora últimamente con casos ya no de rendimiento, bueno, medio-medio, sino que son referencias y los que están ganando carreras. Voy con la última y te la, en ese sentido, te la lanzo en un paquete, ¿eh? Tanto la de David Barranco como la de Sigor hablan de material,
hablan de qué material ahora mismo, si hablamos de ropa, si hablamos de cascos, si hablamos de manillares, desarrollos y demás, es más determinante para el tema de, lógicamente, de crono. Y dentro, si la variedad dentro de las marcas hace también que la competencia sea alta. Esta es la última y con eso pues, terminamos por hoy. Pues bueno, es que todo tiene importancia, es decir, desde el punto de vista aerodinámico, pues lo primero, la posición encima de la bici es el factor que más incide, unido a eso, pues todo lo que pueda llevar vestido el ciclista, casco y mono de contrarreloj, junto con bueno, botines, calcetines y tal, y luego pues la bici, lo que es la bici per se, es decir, lo aerodinámico que pueda ser esta, y luego ya pues ruedas y cubiertas, ¿no? Sería eso. Pero todo tiene, es decir, como no tengas todos esos artículos que han nombrado perfectamente a la altura, con que uno de ellos te falle, ya lo vas a tener complicado, porque es que al de enfrente no le va a fallar, o a muchos no les falla, ¿no? Entonces, ese es bueno, esa es la situación de hoy en día, que todo tiene su importancia. Pero bueno, fundamentalmente posición, casco y body posiblemente sean lo más importante, así teniendo todo en cuenta. Muy bien, Pachi, pues no te quitamos más tiempo. En primer lugar, sabes que agradecerte un montón el que hayas estado hoy con nosotros. Un día clave en esta Itzulia, pero sobre todo un día clave en ese timing que nos has explicado y que nos has enseñado de lo que es un equipo, y que hayas sacado estos 40 minutos para estar con nosotros. Toda la suerte del mundo, que mucha salud y sobre todo que tengáis ya no solamente una Itzulia, sino que terminéis la temporada como se debe, en esa progresión que poco a poco hará el Movistar Team. Por cierto, Sorionak, y enhorabuena por esa victoria ayer de Van Vleuten. Gracias. Que yo creo que tenemos que trabajar el ciclismo femenino, y en eso también sabemos que tenemos que luchar muchísimo. Vosotros lo estáis haciendo y nosotros por parte de las escuelas también, y nada, que nos vemos en la siguiente cita. Al resto de los que estáis ahí, de las que estáis ahí, deciros que mañana tendremos con nosotros a las 7 de la tarde en punto a Josu Larrazábal, técnico del equipo Trek Segafredo, y que nada, una vez más, eskerrik asko Pachi, os dejo con John para que despida esta jornada y que nos vemos mañana. Bale, ba, eskerrik asko bioi, eta Josebak esan bezala, biharko egunean arratsaleko 7:00 beste itzaleko eduko dugu. Benetan bihotzez, mila esker Patxi, eta mila esker Joseba, eta beste bat arte. Bale, mila esker zui. Agur.